Atletas de bádminton adaptado intensifican su preparación tomando en cuenta que el fin de semana participarán en un evento donde llegan de todo el país para demostrar sus habilidades en este tipo de deporte. Estamos bien contentos de poder participar por quinto año consecutivo en el torneo de bádminton adaptado. Es una oportunidad para los atletas no oyentes, en donde ellos pueden competir con atletas con la misma discapacidad de ellos. ¿En qué lugar van a ir a participar? Vamos a estar en Guatemala, en la Federación Nacional de Bádminton, es ahí la sede de los Juegos Nacionales Adaptados. Ahí estaremos este fin de semana. ¿Todos los departamentos estarán involucrados? La verdad es que no están involucrados todos los departamentos porque no todos trabajan este programa, pero sí como 7-8 departamentos de Guatemala participarán. Cada año se agregan más departamentos. Para que ustedes sepan, San Marcos fue el primer departamento en implementar este programa, el primero en participar. Y año con año pues se han ido sumando otros departamentos. Ellos tienen capacidades diferentes a los atletas convencionales, pero la actitud y sobre todo el interés de trascender es mucho mayor en los atletas de bádminton adaptado. Buscamos oportunidades para poderlos integrar a la sociedad. Son niños que solo tienen una capacidad diferente, ¿verdad? Que no oyen. Y pues buscamos oportunidades y la federación nos da la oportunidad de que ellos puedan participar. Programando un torneo específicamente para ellos. Bueno, esa oportunidad, ¿cuántos serán los que van a participar? Pues llevamos un equipo, de 16 atletas, 15 no oyentes y un DM. ¿Entre ellos pueden mencionar qué tanto hombres como mujeres? Llevamos 8 hombres no oyentes, 7 mujeres y un varón DM. Bueno, ¿qué es lo que se espera ahora, la expectativa que ustedes tienen? Pues queremos y pretendemos seguir manteniéndonos en primer lugar, que es donde nos hemos mantenido por 4 años. Esperamos que este quinto año también sea para nosotros el campeonato. El entreno ha sido fuerte y constante. De ellos dependerá ahora los resultados que se puedan lograr, tomando en cuenta que la entrenadora ha diseñado una planificación de trabajo a lo que los deportistas del bádminton adaptado han ido respondiendo de mejor manera, puntualizó. Imágenes, Luis Fuentes, reporta Juan Manuel Orozco.